Hola chicos y chicas, bienvenidos otro día más a mi canal. Y el día de hoy estaremos, bueno, no sé ni qué estaremos haciendo. Pero mírenme este cabello cómo está. Me hidraté de, déjenme acomodarlos aquí. Si escuchan un, espérense. Sí chicos y chicas, no sé ni qué con este cabello, miren. Me quité todo, ahora les cuento lo que pasó. Pero tengo que arreglar muchísimo este cuarto, mira. Miren este desastre, miren a Yanet. Opa. Miren esto, miren todo lo que tengo que hacer. Miren esta cama. Miren a Dios. Está vuelto leña. No sé cómo voy a hacer yo sola con los dos bebés para arreglar todo este cuarto, este desastre, limpiar la casa. No sé cómo lo voy a hacer, pero miren esto. No sé chicos, pero vamos a empezar. Esto está de loco. Esto no es fácil. Y yo solita. Así que vamos a ver qué vamos a hacer, chicos. Porque tengo que limpiar urgente, porque esto está asqueroso. Y a cuidar a los dos y más ya de... pura realidad. Aquí tengo al bebé que déjeme acomodarme, que no quiere soltar su tetita. Porque estoy maquillada, porque tuve, o sea, no tuve chance. Lo tenía él en su cosita verde y a Yanet encima de mí, o sea, estaba caminando y la sentaba y es un desmadre eso. Y pues esta es la realidad de la maternidad. Por eso no tengo tiempo, no tengo chance de nada, se lo juro chicos. Yo no sé cómo yo veo a las madres, videos de mamá en YouTube y todo eso, súper relajada, súper bien, con hijos perfectos. Yo dije, man, yo no sé si esa es la verdadera, eso es lo que pasa en realidad con la maternidad, ok. Pero mis hijos se portan súper mal, yo estoy súper enredada, ni siquiera, solo me pude maquillar porque siempre he hecho eso. La hora que es y a cosas me pude comer un pedazo de pan y ni siquiera me he podido bañar nada porque estaba sola con los dos bebés. Acaba de llegar mi esposo y tiene a Yanet, a la más grande, y yo estoy aquí con el bebé. Y pues voy a ver si lo puedo acomodar. Espérenme un segundo que tengo todas las boobies al aire, ya vengo. Chicos, sí, ya por fin terminé de dar la teta al bebé y el hombre está intenso. Ustedes no querrán ver todo lo que lo voy a enseñar, prepárense. Yanet tiene a Clifford. Cristina y Aneta, yo estoy loca, se lo juro, esto no es fácil. Y yo me quedé con Dios. Me tengo que ir a bañar corriendo. Y miren, mírenlo aquí, miren a Dios aquí. Nada más miren desde la entrada, que esto no se puede. Miren. Miren esto. No puedo ni entrar. Aquí tengo esto. De Yanet. De Dion. Más toalla. Más ropa sucia. Todo esto. Y hoy apenas es viernes, chicos. Yo no sé cómo yo lo voy a hacer, pero yo voy a terminar todo eso hoy. Dios primero, no sé qué hace esto limpio aquí. Dios, yo esto me está volviendo loca. Pero tengo que empezar ya. O sea, ustedes están viendo este desastre. No es relajo, o sea, esto es un desastre total. Y yo lavo, ustedes ven que yo lavo. Y yo no sé por qué sigue habiendo tanta ropa sucia. Y miren a Dios, milagro que está tranquilito, miren. Tengo que, quiero barrer y trapear toda esta casa, los tres pisos, porque déjenme limpiar aquí, porque está sucio. Y tengo que correr a hacer eso hoy, ahorita, no sé si hoy o mañana, pero este fin de semana lo tengo que hacer. Miren, la sábana, las colchas que todavía no la he llevado, la meto en el carro y después tengo algo que hacer y la saco. Y ustedes también ven mi cabello, miren cómo está este pelo. La señora no me viene a peinar todavía, me viene a peinar el domingo, así que voy a andar con mi cabello así, porque me intenté peinar pero no pude, fue un desastre total, así que no pude chicos, tengo que esperar a la señora, ni modo. Y voy a empezar a dividir todo esto. Déjenme traer a mi hijo para acá adentro. Ay Dios mío chicos, esto es un desastre, yo no puedo creer lo mucho que yo tengo que hacer y que lavar. Dios mío, yo se lo digo que es mejor ir a trabajar que estar en la casa. Hay más trabajo en la casa, se lo juro, que trabaja en la calle, porque es demasiado. Yo estoy como nerviosa, histérica con todo lo que yo tengo que hacer en estos momentos. Bueno, ya estoy hablando mucho, así que voy a empezar. Es que no sé ni por dónde. Voy a dividir la ropa, esto es una locura. Pero empecemos, chicos. Bueno, chicos, ya ahí tengo listo, miren cómo dividir esto. Las otras allá afuera, la de los bebés, que eso va a ser lo último.
Y pues ya aquí me voy con el bebé arriba a ver si me puedo bañar. Y desde ya vamos a ver si hoy podemos terminar esto. Así que ya veremos, chicos, esto está brutal. Bueno, chicos, ya me pude bañar. Y como, y que creen, ya me está dando como calor, picazón el cabello, de todo me está dando. Pero porque me estoy acostumbrada a tenerlo así. Y pues sí, estoy esperando aquí, miren, estoy calentando la tetita en baño de María. Y ustedes saben que no la calienten en microondas, pero a mí sí me calenté mi hamburguesa. Miren, una hamburguesita de pollito que me trajo Cliff para que almorzara. Así que voy a hacer eso rapidito porque quiero barrer y trapear. Ya Clifford aspiró las alfombras del cuarto de los bebés y las otras. Así que yo voy a aprovechar para... que quiero, como les dije, no quiero barrer y trapear. Ay, estoy esperando, ya está calentándose un poquito. Y voy a aprovechar para lavar estos platos que están aquí. No es mucho, así que voy a hacer eso rapidito porque... o sea, no tengo tiempo. Tengo que aprovechar que el bebé esté durmiendo para ponerme a hacer eso, porque si no, nunca lo voy a hacer. Bueno, chicos, adivinen. Voy a empezar a trapear, a barrer. Y tío, el bebé se está despertando, miren. Se está despertando. Y miren quién está acá, Janet, mirando. ¿Qué pasó, mami? Me molesta. ¿Qué, mami? ¿Qué pasó? Sí, me espera que mami va a trapear, ¿sí? ¿Me vas a esperar? ¿Me vas a esperar? Unos segunditos, ¿sí? Mami ya viene por ti, ¿ok? Y mami ya viene, ¿ok? Mami tiene que limpiar. Te estoy viendo. Bueno, chiquitos, chiquitos, hemos terminado de hacer... ¡Ay, verga, un perro! ¡Chucha madre! Ya hemos, hemos terminado de hacer los mandados que vinimos a hacer a la base. Y, o sea, obvio que yo soy la conductora, porque Clifford ahora me quiere manejar. Vinimos a arreglar mis lentes porque no los podemos cambiar. Así que ya se imaginarán, yo los quiero cambiar. Los nuevos, ¿se acuerdan? Y esta es mi primera vez con mi afro en la calle, qué pena. Amor, la gente todo me estaba mirando. Mentira, yo me sentí así, pero según Cliff nadie me estaba mirando. Siento que me estaban viendo por mi afrofo. Así que estamos llegando, chicos. Vamos a la casa porque está lloviendo. Y mi mamá está ya solita con los bebés. Así que pues, nos fuimos, ¿no? Estoy demasiado fría, déjame acomodar aquí. Ay, ay, no me provocó. Hubiera comprado mi mantea, pero no me provocó. Amén. Ay, Dios mío, yo no puedo creer que yo he salido con mi cabello. Ay, no lo puedo creer, chicos. ¿Tú puedes parar de grabar, pipí? Aquí está Clifford, obviamente, hablando mierda. ¿Tú puedes dejar de grabar este pipí? Quiero comprar un palo. Muévete, yo te voy a dar palo ahora. Quiero comprar un palo, chicos, para agarrarlo. ¿Qué estás viendo atrás? Voy, ni siquiera, déjame tomar. Muévete. Guía, me cae gente. Ah, estoy viendo la cámara, espérate, alguien está pasando, estoy nerviosa. Ay, miren este poco de pelo. Mira para allá. Sí, estoy viendo. Corta el timón, ¿para dónde vas? Acá, ahora sí, estoy bien. Oh my god. Ah, ya se lo voy a hacer. Ajá. Ok. ¿Ya pasó? No hay, que no hay nadie. Ay, Dios. ¿Puedo creer que yo estoy haciendo esto? Ok, chicas. A ver. Bien, verga. Cállate, o sea, tú no me vas a comparar a mí, que yo tengo unos días manejando contigo, que eres un veterán. Oh, tú eres el que lo tiene más grande aquí, pues. Hey. Me fui. Y es un pinche liso.
cállate, que estoy manejando, déjame trabajar. ¿Tú eres el que está manejando? No. Eso es lo que te digo, ¿dónde lo...? Ahora me vas a enseñar. Ahora me vas a enseñar. Amor, ¿puedes agarrar mi cámara? No. Y graba para el frente, please, que se me va a caer. Si graba para el frente y ya no vamos para la verga. Amor, ¿qué estás haciendo con mi cámara? ¿Estás en bomba? Sí, que Clifford tomó, entonces no aguanta. Él no aguanta. ¿Por qué la gente le gusta tomar y no aguanta? Así como le introduzco. Bueno, chicos, hace rato llegué. Enfóquense, mierda. ¡Fuck! Llegué hace rato, pero ¿qué creen? Me tuve que poner a cocinar de una vez. Mi mamá tiene a los bebés y ya Kili está celebrando mi cumpleaños desde ya, pueden creerlo. Cumplo año el miércoles, Dios primero, 5 de febrero. Y estoy aquí friendo unos plátanos que a la larga, yo agarré los plátanos, pero viéndolo bien, parece que agarré como un guineo y no me di cuenta. ¿Qué carajo me pasa? Como pendeja, ustedes pueden creer eso. Así que estoy friendo eso ahorita mismo para la cena, porque hoy es viernes. Y yo casi iba a comprar dije pizza y eso, pero yo dije no, ¿para qué? Si en la casa acabo de hacer súper y bastante comida. Entonces yo dije no, mejor cocino. Y ahí estoy friendo mis alitas y acá mis plátanos. Y lo que voy a hacer, es amarrarme este cabello porque ya me harté y me tiene fastidiada. Y se escucha un ruido, es arriba. Y miren, también no se me olvidó, pero nunca la llevé a lavar. Otro día más con la sábana ahí. Y ya tengo, ya me está parando una tanda. Y acá la otra, y voy a limpiar eso ahí. Miren, esta dos ya están listas para arreglar. Esta para secar. Y otra ahí para lavar, que yo voy a lavar mañana. Y voy a limpiar esto aquí. Y pues sí, chicos, estamos en eso, cocinando. No tengo break. ¿Ustedes creen que relajó? Imagínense. De comer y de cocinar. Y aquí estoy con Dion. Miren, limpiándole las uñas. Y ahí está Yane lista para bañarse también. Así que vamos para eso, chicos. ¡Ay! ¡Ay! Yane, mucha. ¡Ay, mi amor! ¿Qué pasó? ¡Ay, qué pasó! ¡Qué pasó! ¡Ay! ¡Ay, qué pasó! ¡Qué lo bonito! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, qué pasó! ¡Qué pasó, Yane! ¡Mi corazón! ¡Ay! ¡Sí! ¡Sí! ¡Yay, mamá! ¡Yo estoy feliz! ¡Yay! ¿Sí? Hola, saca, hola. ¿Qué pasó, mi vida? Ay, Yane, saca los gases tu baby. Saca los gases, mami. Como mami a Dios. Dale, mami, saca los gases. ¿A tu baby? ¿No? Es que ya se quiere ver. Vamos a ver, pues. ¿Va a sacarle los gases, mami? Bueno, aquí estamos, pues. Mira, ahí te puedes ver. Ay, Dios, está alterado. ¿Qué pasa? Sácale lo que hace mami, ¿eh? A tu baby. ¿No? El antito le estaba sacando los gases, haciéndole disque. ¿Qué ella sabe de eso? ¿Qué? ¿Sí? Dile, hola. 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 Bueno, como pueden ver, miren a Dion ya bañadito, ya listo. Y Yane también está bañadita y lista con su baby. ¡Ay! Besito, ay, uno beso, ay, 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 los empañaste, mami, ya, ay, ya, qué rico, ya, ya, los ensució, ya, Dion, no, dale, vaya, mami. Y
Bueno, chicos, ya me quité el maquillaje y eso. Ya Yanesa se acostó a dormir. ¿Y qué creen? Yanesa se acostó a dormir y se paró Dion y está intratable, miren. O sea, él estaba jugando, le di su tetita, de todo, y ahora el hombre no quiere dormir. Y miren lo que me espera. Miren. Pero tengo que calmarlo y también tengo que cargar la cama. Tengo mucho que hacer todavía. Y voilà, chicos, miren. Finalmente son las 1:21. Estoy súper cansada, se lo juro. Son las 1:21 de la madrugada. Y sí, miren cómo me tuve que amarrar el cabello porque me estaba fastidiando la cara. Chicos, me siento súper cansada. Se lo juro que tener bebés, miren estas ojeras, te cambia la vida. Y es hermoso, pero es bien difícil. No es fácil. Yo hasta me sorprendo de cómo lo hago. Y me paré. O sea, anoche yo no dormí nada. Me paré a las 10 o 9 de la mañana. Pero en la madrugada me tengo que parar a cambiar a Janet, a darle su tetita, a cambiar a Dion, a darle teta. Y eso es como que yo duermo como 2 horas, o sin exagerar, sin mentir, le duermo como 2 horas, algo así, o 3. Y en la mañana es lo mismo, ellos se mueven. Y allá en ellos me la traigo para acá, para mi cama. Y eso está difícil. Pero bueno, lo importante es que ni siquiera... Ahorita se está secando la ropa de ellos dos. Sí pude arreglar mi ropa. Y ahora estoy muy cansada, chicos. Y me voy a dormir. Yo no sé si hay gente como yo. Yo tengo que arreglar mi cama para irme a dormir. Yo no me puedo dormir con la cama desarreglada. Mi hermanita sí se puede acostar con la cama desarreglada. Dice, ¿para qué la arreglo si igual se va a desarreglar? Pero yo no puedo dormir con la cama desarreglada. Y mire, así que voy a acostarme. Imagínense, hoy tuve que pararme, que si manejar, que ir a hacer los mandados a la base. Manejar, o sea, como le digo, manejar también me está costando porque no es fácil por el carro nuevo, pero también me cansa, o sea, todo. Mírenme esta ojera. Y pues el bebé está dormido. Estoy muy cansada, chicos. Gracias por acompañarme. No olviden suscribirse, los quiero muchísimo. Y nos vemos en el próximo video o vlog.